Hola. Hola. Mira, Alex, ven. Somos los acerones. Ay, Alex. Bueno, somos los acerones adultos porque a Alejandro le da vergüenza. Bueno, ya. Ya se le pasará. Bueno, pues os vamos a contar lo que queremos hacer, ¿verdad? Sí, vamos a desconectar de todo este lío que hemos tenido estos años aquí y queremos estar casi un año navegando en familia. Por Grecia Sí, ya y teníamos los billetes de vuelo, teníamos todo. 3 meses nos íbamos todo el verano. Tenemos un niño en edad escolar y no podíamos irnos en invierno, creíamos. Entonces nos íbamos todo el verano y bueno, pues nos truncó como se truncó a todo el mundo en su vida en el año 2020. Entonces ahí surgió la posibilidad Claro, y de. a raíz de ese amago de viaje y luego con todo el trabajo que tuvimos los dos en la pandemia, sobre todo Maite, y que fue duro y desagradable, y parte que como ya se nos hubiera olvidado todo eso. Sí. Y dijimos, claro, esto solo se hace una vez, el niño tiene Claro. 10 años. Aprovechar, estamos el tomado maestro. Mira, era un curso de vela. ¡Alex! ¡Adiós, Alex! ¡Hola! ¡Adiós, chicos! ¡Qué buen equipo hay ahí! ¡Mira, ¡Ya te el digo! mejor marinero! ¡Mírale! El mejor marinero, toma maestro. Y así empezó un largo camino de mantenimientos en el barco. Cambiamos todos los cables del palo. Hemos cambiado toda la jarcia de babor, drizas, escotas. Hemos puesto velas nuevas, tanto Génova como Mayor. Hemos renovado el banco de baterías poniendo baterías de litio y placa solar nueva también para ser lo más autónomos posibles. Hemos cambiado toda la electrónica añadiendo un AIS nuevo y un radar que no teníamos. Y hemos cambiado la jarcia fija. Aprovechando para sanear toda la base y la perilla del palo. Por primera vez en la vida, bueno, por primera no, pero sí, puede que por primera vez en la vida, en nuestro palo funciona todo. Bueno, también es cierto que lo acabamos de desarbolar, acabamos de cambiarlo todo, si no funciona ahora es para matarlo. Entonces, como mi chico se aburre y no tiene que subir a mi palo, ha decidido que va a subir al palo de todos los vecinos. Acaba de subir al palo de Pepe, de un 49, un babá de 49.
Y ahora va a subir al palo de David. Sí. Vale, Beneto 361. Así que os voy a grabar la subida. ¿Aquí? ¡Me ha tocado! ¡Es raro! Pero me ha tocado subir. Hemos hecho el sorteo y hemos dicho... ¡Para de sirones! Y he hecho así y nada, no. Hemos saneado escotillas para evitar posibles vías de agua. Y hemos aprendido a vivir a bordo. Haciendo de nuestro Cherón un auténtico hogar. Donde nunca nos sentimos solos. Una paellita en el puerto. ¿Eh? Bueno, una paella, lo que algunos llamarían arroz con cosas. Tiene un montón de verduras, tiene pollo. Vamos. Que no me maten los valencianos, no les está decir esto, sino una paella. Ya con la mesa puesta, bueno, medio puesta, esperándonos para comer. Don Sune, que como veis, se mata a trabajar. Me ha estado ayudando a hacer cosas, ¿eh? Pero vamos, ya se ha cansado. Y nada, esto es lo que vamos a comer hoy aquí. Una buena paella y un buen vino. Por vosotros. Chup, 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 el arroz. Como cruje. De allí la idea es bajar a Canarias y de Canarias Cabo Verde y Cabo Verde ya hacia las islas de Barlovento del Caribe, sin un rumbo demasiado cerrado, según vayamos viendo y según nos vaya apeteciendo. Y ya está, y eso, y estarnos por allí hasta la vuelta ya por Azores, y luego ya veremos si aquí otra vez o recorremos la costa portuguesa o... Lo bueno de esto es que como llevas la casita puesta, es como los caracoles, pues puedes hacer lo que te apetezca en cada momento y te deje el viento, sobre todo. Así que esa es nuestra idea. Así que teniendo en cuenta que en esto de la mar, el navegante propone y la mar dispone, esto es lo que nos gustaría hacer. Bajar costeando toda la costa de María. Descubrir lo que nos puede ofrecer nuestro país vecino. Ya probablemente desde Tánger nos decidamos por la ruta directa hacia Lanzarote. No queremos saltarnos Cabo Verde. Con la bahía de Mindelo, donde tantos y tantos navegantes han preparado su salto oceánico. Y una vez en el Caribe, nada de planes cerrados, solo la vuelta, que será hacia el mes de mayo, para evitar la época de huracanes. Queremos compartir esta ilusión. Este hormigueo que crece a medida que se acerca el momento de partir.
Queremos vivir una vida diferente. Una vida a son de mar. ¿Nos acompañas?